Hola, queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase de hoy día miércoles, 15 de julio de 2020, séptima semana. Bien, entonces, estamos en esta nueva semana en la que esperamos que es la penúltima del parcial y en la que ustedes deben tener prácticamente lista su listas sus tareas, indicándoles que el trabajo de la semana 8 van a tener que adelantarlo, van a tener que adelantarlo para más tardar el miércoles, cosa que el día jueves, si miércoles y jueves hacemos las revisiones de las presentaciones, porque si me presentan el día domingo de la octava semana, entonces no es posible tomar el examen o revisar este previamente. Entonces, reitero, el trabajo de la semana 8 tienen que adelantarlo para, en vez del domingo, entregarlo el día miércoles al mediodía a Génesis para que ella me haya llegado. Y esmerarse un poco para que salgan buenos trabajos. Bien. Entonces, damos inicio entonces a la clase. Hoy día les tengo prácticamente preparado la clase, de tal manera que vamos a compartir una información que ustedes sí la tienen, sí contamos en este caso, ¿no? Bien. Tenemos entonces sobre cómo preparar para escribir un artículo. Bien, más que escribirlo, es importante establecer Bien, veo que no se está compartiendo. Bien, voy a volver a corregir este. O está en pausa. Bien, voy a volver a compartir. Bien, ahora sí. Bien. Ahí sí tenemos entonces la pantalla compartida en lo que queremos explicar el día de hoy, ¿no? Bien, les decía, más que prepararnos a desarrollar o escribir un artículo, es importante que empiecen a aplicar todas las caracterizaciones de lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Bien, normalmente cuando uno empieza a escribir, sí, Kevin, dígame. Kevin, Andrés, dígame. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es respecto a que yo en la semana número 3, que hay que subir... sobre el documento, pues ¿sí? No me sale, solamente me sale lo que es el avance número 2 y el avance número 3, 4, no me sale el avance número 3 y no podría subir lo que es el documento, pues. No sé. ¿Dónde si no puede subir el documento? En Team, pues, en Team hay que subirlo, ¿verdad? Sí, pero ¿cuándo no puede subirlo? ¿Cuál no puede subirlo? El 3, porque no me sale, solamente me sale... Pero usted recién avisa ahorita. Recién, ¿por qué avisa en la semana 7? No, o sea, entre ayer yo revisé y sí estaba ahí, y el día que ya fui a revisar para subir, pues, ya no estaba. O sea, es que lo de la semana 3 ya no puede subirlo, eso ya está cerrado. Perdón, lo de la semana, a ver, estoy equivocado. La semana 3 es hoy día, es esta semana, perdón. De pronto puede haber algún problema en la plataforma, pero tienes todavía, debe haber chance. Prueba mañana o más tarde, porque a veces hay problemitas. Yo también he tenido esos problemas. Se me desconfigura y de pronto, por ejemplo, una de las cosas que tenía desconfigurado en la plataforma del Team es que yo les he puesto un icono. Se habían desaparecido esos iconos de cada curso. Y al día siguiente la abrí y ya estaba ahí. Haga eso, vuelve, sigue insistiendo. Ya, sigue insistiendo, pero sí debe aparecer. No, yo no he borrado nada, debe ser de parte de la administración. Ah, ya. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O si tienen ese mismo problema que el compañero? Yo, profesor, tengo una pregunta. Sí, John, dígame. Disculpe que le interrumpa antes de todo. Es respecto a lo de el proyecto final... O sea, prácticamente el proyecto número 4, que si no me equivoco es una presentación de PowerPoint. El informe 4. Ajá. Ya. Que es el determinando esto, que es una presentación de PowerPoint.
Ya, ¿qué pasa con eso? Mi pregunta es, porque en una parte de lo que es la estructura nos menciona que debemos poner lo que es el desarrollo y lo que es el tiempo esperado en el tiempo que se va a realizar. O sea, ya nos adelantamos hasta allá, porque no sé, se me hizo raro porque estamos trabajando con lo que es el árbol de problema, el árbol de objetivos, y que ya pongamos lo que es un desarrollo. ¿Debemos poner el desarrollo como tal o A ver, una idea de cómo se ¿qué desarrolla? trabajo es ese? Mi trabajo. Sí, ¿qué? ¿Cuál de los trabajos es? Es el de la el número 4. El documento académico avance 4. Avance final, algo así Ah, dice. ya, el informe Sí, final de era investigación. ese. Ya, Que ya es estoy abriendo el archivo. para Ya el 20, estoy abriendo el si no me archivo. equivoco. Ajá, es para el A ver, 26. ahí lo que me está pidiendo es que yo debo que presentar el documento final en PowerPoint, ¿verdad? Ajá. Ya, el proyecto final en PowerPoint significa que usted tiene que recopilar la información del trabajo del informe 1, del informe 2 y del informe 3. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa información de los trabajos, de los tres trabajos anteriores, es que tiene que transformarla en diapositiva. Es eso lo que le está pidiendo, no le está pidiendo más. Es que ¿De en uno de acuerdo? los puntos abajo pide desarrollo, Sí. ¿qué motiva la ¿Pero en realización qué punto? del Dígame, ¿en qué proyecto? punto? Entre la información seleccionada para presentar el proyecto no puede faltar la referencia a los siguientes aspectos. Ya. ¿Qué motiva la ¿Qué motiva realización del la realización del proyecto? proyecto? ¿Qué se busca alcanzar? ¿Qué proponemos solucionar? Eso sí pueden hacerlo. Y ya, bueno, y el último punto, no, no hay ningún problema. Yo no le Es veo que yo me problema con refiero eso, en no el lo tema del ponga. diseño, desarrollo y otras. O sea, ahí nos referimos al diseño de la diapositiva, diseño y desarrollo de nuestra idea, de nuestro proyecto. Es el diseño de la diapositiva. Ah, Sí, es el ok. diseño de la diapositiva. Por eso que ustedes ven que aquí no tienen ningún formato. El diseño de la diapositiva se les ha dejado en libertad para que ustedes son los que escojan el color, que escojan todo lo que quieran ponerle, pero en base a lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, ¿qué se califica? El contenido, los plazos, la prolijidad. ¿Qué habla de prolijidad? Es decir, que vean las instrucciones, redacción, ortografía, creatividad, aporte técnico. ¿Qué más dice allí? Debe ser máximo cuatro láminas. ¿Dónde está? ¿Qué más tengo? Dice que el trabajo debe tener información iconográfica, gráfica, escrita y cualquier otro tipo de información. ¿Sí? Entonces, ahí está claro. ¿Sí? ¿Qué información cogen? Tendrán que seleccionar la información más relevante, porque al final hay bastante información que dice no me entra en la lámina, pero tienen que escoger la más relevante. Entonces, está clarito ahí. Okay, No, no le muchas estoy gracias. pidiendo ninguna propuesta de solución. Sí, porque es imposible, es más, yo normalmente en mis trabajos en 6 meses no le pido parte práctica. Le pido el diseño y si le doy clase en el siguiente semestre, le digo que me haga la parte práctica, o sea, el desarrollo, la propuesta, desarrollar. Técnicamente no se puede hacer. Peor ustedes que están recién en primer nivel, que están recién aprendiendo. ¿Sí? No sé si con eso aclaré tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, a la orden. ¿Alguien más, por favor? Y a Profe. propósito, John, no interrumpes, ¿eh? Bienvenida a cualquier duda que tengas. Y siempre Ok, oportunamente. profesor. Profe, yo tengo otra pregunta, Ya, disculpe. Kevin. Mire, ¿el deber del árbol es con otro tema o con el tema anterior que cogimos para hacer la espina de pescado? A ver, mijo. Primero, yo te pregunto, ¿te conviene buscar otro tema ahorita? No te conviene. Segundo, es un requisito que el tema que se dio en el primer trabajo hay que darle continuidad. Porque de esa manera va a ser más fácil que hagas el trabajo. Porque si tú coges el tema, alces el árbol de problemas, tienes
En el otro ejemplo creo que es el árbol de objetivo y cambias de tema, no va a haber coherencia ni nada. Y además eso me da la sospecha de que estás buscando copiar trabajos. Entonces, el trabajo debe estar relacionado con el tema. Profesor, nada. No, estoy suponiendo, no le estoy asegurando. Y además, nosotros observamos que en el encabezado dice el título corto, y ese título corto debe ser el mismo del que ustedes presentaron desde la primera ocasión del trabajo. ¿De acuerdo? Sí, profesor, está bien. Gracias. ¿Alguien más, por favor? No hay nadie más. Bien, pasamos entonces. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer a través del chat, ¿no? Bien, les decía que más que prepararnos al escribir un artículo científico, y justamente en los subsiguientes apartados, ya se van a dar cuenta que necesitamos empezar a redactar, necesitamos empezar a llenar nuestro documento de información. Incluso les recomiendo que el proyecto que ustedes han seleccionado ahorita lo continúen desarrollando en segundo nivel, tercero, hasta que se gradúen, si es posible, dependiendo del interés que ustedes le pongan. Y cada vez que van aprendiendo más cosas técnicas, lo puedan mejorar. Porque si ustedes buscan ahorita un tema, en el siguiente semestre buscan otro tema, es como borrar y va de nuevo. Cada semestre hacen un tema, entonces no van a poder mejorarlo ni van a aprender en la medida que debería hacerse correctamente. Entonces yo les recomiendo que le den continuidad a los temas con que empiezan a trabajar. Bien. Entonces, para preparar un artículo científico, inicialmente yo necesito establecer el estilo de escritura. Ver la revista o las instrucciones que me indiquen con qué tipo de letra, qué tamaño de letra, es decir, cuáles son las instrucciones normativas y en este caso, de normas APA. Bien, y de esa manera empiezo los trabajos preparatorios, es decir, tengo que empezar a ver cuáles son las normativas, no sin antes establecer qué es lo que quiero hacer. En esa preparación nos va a ayudar para la guía, es decir, me va a orientar cómo tengo que hacer el trabajo. En este sentido, tenemos nosotros que ver de sobremanera también qué dicen las personas que me están revisando, qué dicen las personas que me están guiando, porque toda la información que yo voy a hacer, si es que voy a socializarla, voy a publicarla, no es para nosotros, sino para la comunidad científica del mundo. Entonces, es una de las cosas que deben tener presente. Bien. Podríamos nosotros preguntarnos el objetivo de la escritura. Y hay un test. Y dice lo siguiente. Cuando escribían algo en la prepa preparatoria, o quizás incluso en la universidad, era posible que buscaran impresionar al profesor con su vocabulario, imaginación o manejo del material. Es decir, tratamos de buscar lo mejor, de hacer un trabajo de calidad, de sorprender al profesor, de ponerlo bonito, de ponerle colores, ponerle figuras, etcétera, ¿verdad? Incluso hasta imprimirlo de mejor calidad. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actitud deben tener cuando escriben un documento? No le voy a llamar artículo científico, voy a hablarle de un documento, un trabajo. ¿Qué tipo de actitud deben tener cuando escriben un artículo? La respuesta, uno o dos, voten por favor. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Escribir para impresionar o escribir para comunicar? ¿Verdad? Yo no tengo que impresionar a nadie con lo que escribo. Gracias, era muy amable. Tengo que escribir para comunicar. Bien, veamos a ver si estamos perfectos. Dice que es correcto. Dice, un documento debe comunicar mi trabajo, mi información. El periódico, más que impresionar, debe comunicar para llamar la atención y cobrar. ¿Verdad? Cobrar, vender. Un libro debe comunicar, si es bueno, entonces se vende. Si no es bueno, no se vende. Bien, continuamos entonces. Bien. ¿A qué se llama escritura colaborativa? La escritura colaborativa normalmente se lo hace si es que tenemos una plataforma, algún sistema.
o si es que nosotros ponemos el archivo en la plataforma del Teams, o lo ponemos en la nube, ya sea en Dropbox, en OneDrive, etcétera, ¿verdad? Entonces, significa que yo pongo el archivo y de manera simultánea podemos hacer cambios. Y ahí me puede aparecer quién hizo el cambio, cuándo lo hizo, por un lado, y adicionalmente puedo ver qué cambió. Entonces, esa es una escritura colaborativa. Entonces, resulta que los documentos se vuelven creativos y generalmente eso me refleja que está trabajando más de una persona. Adicionalmente, por ejemplo, las diapositivas que ustedes van a hacer, las diapositivas que ustedes van a hacer y que tienen que adelantarlas para el miércoles al mediodía, ¿qué va a pasar? Es el resultado de un trabajo que ustedes están haciendo. Eso es una investigación. Entonces, esa diapositiva es un trabajo de un resultado de que están haciendo. Bien, lo están haciendo por varias personas, por eso que les estoy haciendo trabajar en grupo. Sin embargo, también es evidente que hay varias autorías. Bien, ese equipo, entonces, está haciendo sus aportes, sus colaboraciones, así como ya han habido algunos grupos que me han dicho, profesor, mis compañeros no quieren colaborar. Profesor, mis compañeros se retiraron y me quedé yo solo, ¿qué hago? Bien, entonces, en base a todas esas inquietudes, aparecen otras preguntas. ¿Cómo se distribuirá la escritura entre los autores? Es decir, ¿qué hace cada uno? ¿Y qué hacemos después de que unifiquemos la información? Por ejemplo, en la diapositiva. Probablemente digan, a ver, tú haces la diapositiva 1, yo hago la 2, tú haces la 3 y hago la 4. Una vez que estén las 4 diapositivas, la hacen una sola, en un solo archivo, y tendrán que revisarla a ver si cada uno hizo lo que está correcto y retroalimentarla. Una vez que la tengan, el día de la exposición, yo voy a dar el orden en que tienen que exponer. Es decir, nada que profesor, yo pongo primero, Luis segundo, Juan tercero y Marisela cuarto. No. Yo le voy a decir, a ver, Marisela usted primero, Juan usted de último. Y así mismo cuando haga las preguntas, porque todos deben estar enterados. Por eso se dice trabajo colaborativo. Bien, segundo, ¿cómo se compartirán los borradores? Y ya lo mencioné, ¿quién estará a cargo de ensamblar el documento final? De organizarlo, de agruparlo. Todas las preguntas que estén ahí se lo acabé de indicar con el ejemplo del trabajo de la diapositiva. Bien. Y de esa manera hay que compartir su aprendizaje. Todos deben conocer del proyecto. Todos deben conocer del proyecto. Bien. Ahora tenemos otro test. Dice, un documento nace a partir de un outline, es decir, fuera de tiempo, después de una colección de datos, de una lluvia de ideas, y termina haciéndose en un trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes propusieron el tema, algo de esto han de haber hecho, ¿verdad? Hasta que dijeron, hagamos de tal cosa. Bien, luego le empiezan a revisar, en mi caso, y la pregunta dice, ¿quiénes creen que serían los revisores de sus artículos? Bien, en este caso, es casi evidente, lo va a hacer el profesor. Imaginémonos que le envían a una revista. Veamos la respuesta. ¿Sus asesores o supervisores? Si yo soy el asesor y va a ir a una revista, los coautores de los artículos, es decir, entre ustedes mismos. 3, el editor de la revista. Y 4, los revisores pares. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Cuál? Ya van a enviar el documento. En este caso, la revista. Bien. Veo que están poniendo el editor. Bien, veamos. No es así. ¿Sí? No es así. Retroalimentamos y dice que la correcto es el editor. ¿Sí? O sea, realmente el correcto son los revisores. Previo. Después de los revisores, el que da el último toque es el editor. Y por eso le aparece con ese enfoque de que todas las correctas, el 3. Bien. Continuamos. Dice, empezando a escribir. Bien. Cuando uno empieza a escribir
un deber, está con pereza, no lo quiere hacer, no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer, no sabe qué escribir. Ya tengo el título. Y digo, ¿y aquí qué pongo? Entonces, es uno de los inconvenientes que tenemos. Bien. Antes de escribir, dice, para escribir puede involucrar muchas actividades. Identifiquemos las apropiadas. ¿Cuáles son las apropiadas según ustedes? 1. Revisar las instrucciones para los autores. 2. Tomar un curso. 3. Leer artículos publicados. 4. Enlistar los puntos claves. 5. Hacer un opt-in con encabezados e incluir cualquier dato que tengan. ¿Cuáles son las apropiadas, las actividades apropiadas para empezar a escribir? A ver. Solamente una son las apropiadas, significa que la respuesta es múltiple, ¿ah? La respuesta es múltiple. ¿Sí? 3, 4, ¿solo una de ellas o cuál? A ver. Solo una. Según veo, están poniendo solo una. Bien, 3 y 4. Ya vamos a verificar entonces. Bien, vamos a tomar notas. Bien, están diciendo enlistar los puntos claves, hacer un like, retroalimentemos. Bien, hizo falta una, que era la número 2, tomar un curso. ¿Sí? Dice las opciones 1, 3, 4 y 5 son correctas. ¿Sí? 1, 3, 4 y 5. ¿Sí? Bueno, aquí le pone incorrecto porque no la marqué, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿A qué se llama el método fuera de línea? Bien. Miren lo que dice y está entre comillas. Todo lo que escribo, es decir, toda la documentación, incluso las diapositivas, lo hago a partir de, lo hago fuera de línea. Entonces, veamos cómo funciona. Bien. Esto viene de un documento de 3 páginas sobre escritura de artículos relacionados con your website. ¿Por qué deberían escucharlo? Porque ha publicado cientos de artículos en revistas prestigiosas y es el químico viviente más citado en el mundo. Entonces, por favor, descárguelo, revisen. No es obligatorio, pero se aprende más. Entonces, se les invita a leer el documento, compartirlo con quien crea pertinente y empiecen a implementar si lo consideran necesario. Bien, entonces, es importante aprender algo nuevo. Bien, ¿cuáles son los manuales de estilo? Ya nosotros ya hemos visto los manuales de estilo en las clases iniciales y el que nos interesa normalmente es el manual de la norma APA. El manual de la norma me indica la forma y de fondo de cómo debo mi documento mejorarlo, de cómo debo mi documento presentarlo de forma, es decir, dónde va el número de página, cuál es el espaciado, qué tipo de letra, entre otras cosas. Y de forma me indica la prolijidad de la redacción, el parafraseo, las citas textuales directas e indirectas y además cómo debo hacer la cita en la referencia bibliográfica. Cuando usamos manuales de estilo, tenemos algunas instrucciones y por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, encontrar si la biblioteca, su universidad o departamento tiene acceso al manual. 2. Buscar en línea si existe versión gratuita. Desde luego, tiene que ser legal. 3. Asumir que esta instrucción pueda ser ignorada. 4. Ignorar las instrucciones. Y 5. Si el manual de estilo requerido no está en disposición en su departamento, poner una requisición para su compra, es decir, comprar. ¿Cuáles serían las respuestas? Uno, dos y cinco, dice Javier. ¿Alguien más?
Javier dice 1, 2 y 5. Kevin dice 1 y... Kevin dice 1 y 2. Melanie dice 1, 2 y 5. 2 y 5, etc. Bien, veamos. Bien. Entonces nos faltó prácticamente, o mejor dicho, 1, 2 y 5 son las correctas y la 3 y la 4 es incorrecta, ¿no? Las que no pusimos. Bien. Una pila, muchachos. O están copiando ahí, están viendo la polla. Bien. No importa, yo les recomiendo que si tienen la polla, no vean la polla. De esta manera se aprende. Porque si empezamos a copiar, por eso te la retroalimentación para indicarme cuál es la respuesta correcta y cuál es la incorrecta. ¿Cómo mejoro mis habilidades? Es decir, ¿cómo logro escribir mejor? ¿Cómo logro establecer de una manera tal que pueda establecer la mejora de la documentación? Bien. Lamentablemente para nosotros, y afortunadamente para muchos, el idioma inglés es universal y es el lenguaje que más estatus, que mejor me determina la calidad de mi documento. Es decir, empiecen a aprender inglés. No solamente por escribir documentos, sino porque me va a permitir en el desenvolvimiento de mi desarrollo profesional. Bien, dice, si un documento va a ser leído fuera de la región lingüística, es decir, fuera del habla hispana, incluso los documentos que están en inglés, si usted lo quiere vender, cuestan más, tienen mayor valor económico. Sin embargo, la mayoría de los investigadores no hablan inglés como primer idioma. Dice, incluso aquellos que lo usan regularmente no pueden escribirlo con claridad y precisión necesaria para comunicar la investigación. Sin embargo, hay buenas noticias. Hay diversos recursos en línea que me permiten mejorar las habilidades. Bien, si buscamos en Google The Scientist con escritura, escribiendo más o menos como quise iniciando, ahí tenemos, dice que resulta en muchos artículos interesantes, en libros disponibles y son gratuitos. En la revista de Author ID también tenemos y finalmente en Coursera, ¿no? Generalmente el Coursera suelen haber en líneas, pero la mayoría de ellos son pagadas. Sí, la mayoría de ellas son pagadas. Bien. Entonces, como podemos ver, nosotros prácticamente hemos establecido cómo prepararnos para escribir el artículo. Entonces, de esta manera, queridos alumnos, hemos avanzado con lo que se pretende hasta la planificación establecida. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional de lo que hemos visto y posteriormente de alguna otra duda que se les esté escapando sobre las tareas. Bien, reitero, las diapositivas tienen que adelantarlas para el día miércoles. Ya, tienen que adelantarlas para el día miércoles al mediodía para que me las haga llegar, ¿cómo se llama? Génesis. Y no se olviden de subir individualmente cada uno a la plataforma. Y el día domingo tienen que enviar el trabajo 2 y 3. Siguiente indicación es que las diapositivas es una recopilación del trabajo 1, 2 y 3. Es la recopilación del trabajo 1, 2 y 3. Reitero, no es para mañana miércoles, es para el miércoles de la próxima semana las diapositivas. ¿Sí? En vez de hacerlo el domingo de la octava semana, lo entregan el miércoles de la octava semana. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, ¿hay alguien que tiene alguna otra duda, por favor? Bien. Yo, profe, tengo una pregunta. Pero... Sí, Javier. O sea, cuando hablamos de autores que pueden modificar un texto o algo, Wikipedia no sería como un ejemplo, ya que en Wikipedia se puede modificar la información. Mira, normalmente si tú lo haces directamente a Wikipedia, tendrás que tener algún acceso de administrador, ¿verdad? Entonces,
Tú no puedes cambiar información de fuentes que no sean tuyas. Solamente que sea de tu autoría, tú puedes hacer modificaciones. Y es más, si es documento de tu autoría y tú cediste los derechos, no te va a permitir hacerlo. No te va a permitir hacerlo, o puedes hacerlo, pero eso te puede conllevar a problemas legales. Entonces, si tú haces ese tipo de cambio, eso sería una especie de plagio. En la parte académica, eso es robo. Y sabemos que dentro de la ley civil, el robo implica cárcel, implica multa. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿va? Ok. ¿Alguien más, por favor? No hay de qué, este mismo. ¿Alguien más? Bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, por favor, activemos las cámaras. Los que pueden y los que no pueden, no se preocupen. Veo bastante, bastante alto el porcentaje de asistencia, me alegra. Ya le dije la vez pasada, no se desanimen, están en una carrera que muy buena, una carrera de alto prestigio, y lástima que estén viviendo también ustedes al iniciar su universidad esta situación de la pandemia, ¿no? Esta situación de la pandemia. Nos vemos limitados por muchas cosas, hay muchas cosas más que se quisieran enseñar para el aprendizaje de ustedes y formación profesional, pero tenemos que adaptarnos al entorno. Entonces, ánimo, ánimo, ¿no? Nos avisa Génesis. Esta línea yo la dejo para la primera portada. Y la segunda. ¡Listo! Ok. Bueno, se les agradece, que tengan una buena noche. Un abrazo. Cuídense, por favor. Chao, chao. Igualmente, profesor. Ya, pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.